Salve María, la historia de hoy se dio en la Edad Media. Entonces vamos a imaginarnos en la Edad Media en una feria. Ustedes saben que es una feria, ¿no? Entonces lugares así con tienditas donde vendían. Entonces de un lado un señor vendiendo cuchillos filosos, de otro lado un señor vendiendo telas lindísimas, en otro lado una señora vendiendo plumas. En fin, en una feria donde habían muchas variedades. Entonces vamos a colocarnos e impostarnos en esa época, en medio de una feria muy alegre, con cánticos, el sol brillando, un día muy lindo, malabaristas por todos lados. Entonces en medio de esa feria, de repente aparece un personaje diferente. Entonces un señor con barbas, sus cabellos blancos, ya medio calvo, una túnica café, un cordón a la cintura, y todos los que lo veían pasar cordialmente lo saludaban y él respondía de la misma manera. De repente él se acercaba a una tienda de panes y llenaba una bolsita que él llevaba con panes. Después iba a una tienda de quesos y llenaba, colocaba en esa bolsita quesos. Después iba a algún lugar de frutas, colocaba frutas, verduras. Lo curioso era que no pagaba. ¿Quién era este personaje misterioso? Fray Bartolomé, monje franciscano, muy querido por toda la región de esta aldea, que lo querían especialmente por su ardor y su celo a los demás. Entonces, Fray Bartolomé estaba allí en esa feria recibiendo donaciones de todos aquellos que le querían dar para ayudar a su monasterio, que vivían de todo aquello que recibían. Entonces, cuando Fray Bartolomé ya terminó toda su compra, se dirigió a un último lugar donde tenía un viejo amigo. Entonces se llamaba Mateo, el señor. Entonces entró a la tienda de Mateo y allí no vendían comidas ni telas, sino algo muy diferente. Entonces Fray Bartolomé entró y su amigo lo saludó. Fray Bartolomé, ¿cómo está? Buenas tardes. Se acaba de perder la mejor venta que hice el día de hoy. Has llegado demasiado tarde. Acabo de vender un pavo real lindísimo que seguro te hubiera gustado conocer. Entonces Mateo era un vendedor de aves, curioso, pero era de aves. Entonces él le decía, era un pavo real con unas plumas colidas, lindísimo. Estoy seguro que a ti te hubiera gustado conocer. Y mientras hablaba sobre, describía este pavo, Mateo iba sacando una jaula y le abrió la puerta a esa jaula y salió un loro grande, verde. Y Fray Bartolomé le preguntó, ¿y ese Mateo, qué es esa ave? Este de aquí es un loro. Un loro, pero ya está viejo, ya me da mucho trabajo, está enfermo, casi ni habla. Seguro nadie lo quiere comprar. Entonces le abrí la jaula para que saliera volando. Pero no se mueve, no se mueve. Y si no tengo una solución para él, su triste va a ser final, lo va a tener que decapitar, lo va a tener que torcerle el pescuezo. Pero Bartolomé dijo, no, Mateo, yo me lo llevo, no hagas eso con él y yo me lo llevo. Pero Fray Bartolomé, ¿usted qué va a hacer con él? Este animal ya no sirve, está enfermo y viejo, ¿usted qué va a hacer con él? No importa, yo me lo llevo al monasterio y cuidaré de él. Entonces Mateo le dijo, no, pues me haces un favor llevándotelo, llévatelo, es todo tuyo. Entonces Fray Bartolomé se lo llevó al monasterio, el feliz con su loro, le hizo curativos, le dio remedios especiales. Y al cabo de un tiempo, el loro volvió a sacar plumas nuevas, lindísimas, ya no estaba enfermo, ya había recuperado su salud y ya estaba empezando a volar. Entonces, después de algún tiempo, el loro, como todos los loros, empezaron a hablar a reproducir los sonidos que ellos reproducen. Pero lo curioso es que él repetía lo que los monjes repetían. Entonces eso le llamó mucho la atención a Fray Bartolomé. Entonces un día Fray Bartolomé llamó el loro y empezó a enseñarle el Ave María. Entonces cogía el loro y le decía, Ave María. Y el loro, nada. Ave. Y el loro, Ave. María. Y el loro, María. Ave María. Ave María. Y así al cabo de un tiempo el loro empezó a aprender el Ave María. Hay otros monjes que lo veían pasar y le decían, Fray Bartolomé, no me digas, ¿ahora le vas a querer enseñar catecismo a un loro?
Y Fray Bartolomé decía, no, 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 pero apuesto que te gustaría escucharlo como él dice el Ave María. Y entonces le decía al lorito, Ave María, y el loro repetía, Ave María, lo repetía así con su acento, lo repetía. Ay, bueno, y entonces los monjes le parecían muy curioso un loro diciendo Ave María. Ay, bueno, ahí fue pasando los días y los monjes le causaban mucha curiosidad. Y un tiempo entonces, por esa época, existía en esas montañas un halconero, un señor que cuida halcones, pero este señor se mantenía en las montañas, en las puntas de las montañas, a fin de alimentar sus halcones. Pero cuando al halcón le faltaba comida, él bajaba al valle, que era donde estaba el monasterio de Fray Bartolomé, porque justo ahí en ese sector del monasterio iban muchas aves, porque se sentían atraídas por el silencio, por el recogimiento del monasterio, entonces se dirigían hasta allá esas aves. Y el halconero con su halcón iba allá porque sabía que iba a tener presa asegurada, iba a tener banquete seguro. Entonces le dijeron al Fray Bartolomé, dijo, Fray Bartolomé, cuidado con tu loro, que por esta semana Jack, el halconero, está bajando a darle alimento a su halcón. Y ahí, de verdad, dijo Fray Bartolomé, se acercó a la ventana y justo, justo vio el halcón así, volando, buscando presas, muy cerca del monasterio. Y él se quedó viendo y justo en ese momento él pensaba, a mí no me gusta, cuando, a mí no me gusta ese hombre, no por el halcón, no por su halcón, sino porque él está alejado de la religión, no le gusta rezar, lleva una mala vida. Y mientras Fray Bartolomé contemplaba y pensaba todas estas cosas, en eso escucha un grito, ¡Fray Bartolomé! ¡Fray Bartolomé! ¡El loro! ¡El loro! ¡El loro! ¡Se ha escapado! ¡Corre! 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 ¡Que se ha escapado! Y él va a ver en la ventana, justo, el loro ya había salido a volar, en la ventana más próxima que estaba salió volando. Y él y Fray Bartolomé salió corriendo, ¡Loro! ¡Loro! Lo llamaba y le llamaba, ¡Ven! 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 ¡Loro! ¡Loro! Le hacía todos los llamados, todos los ruidos, pero el loro ni escuchaba su voz. Y en esa hora, ¡fum!, el halcón, con su mirada, vio su presa y vio el lorito y empezó a planear encima del loro para atacarlo. En eso, en ese momento, solo en ese momento, entonces el loro se dio cuenta del peligro que estaba corriendo. Y el halcón lo avistó y ¡fum!, como una flecha, se lanzó en picada en dirección al loro, a su albo. Y el loro empezó a volar, a volar, a volar, a volar, a volar y luego el primer instinto que hizo fue decir, ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Cuál no fue la sorpresa cuando el halcón, ¡pam!, cae muerto. Muerto como si un rayo le hubiera caído encima y el loro vive. Entonces, en esta historia, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué aprendemos con esto? Que un loro sin alma, sin fe, por decir un Ave María, salvó su vida. Más fácil fue morir un halcón, que nunca falla en su cacería. Fue más fácil el halcón morir que el loro ser comido por el halcón. ¿Por qué? Porque dijo Ave María. Si un loro salvó su vida por una Ave María, ¿cuántas cosas nosotros con fe, nosotros seres humanos con alma, hijos amados por María Santísima, no podemos ser atendidos? No hay nada que nosotros le pidamos a ella con fe y confianza que ella no nos atienda. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ese propósito, acudir a ella con mucha fe, confiando que siempre seremos atendidos, porque somos hijos de ella y ella nos ama muchísimo más de lo que nos imaginamos. Salve María.